decirte que ha sucedido un fenómeno a partir de este año que estamos recibiendo más hondureños que guatemaltecos. Eso debido a también las facilidades que le estamos teniendo para poder recibir a nuestros hermanos centroamericanos, y muchos también vienen por vacunación. Le llamo a la población a que cuidemos nuestros destinos turísticos. Viene Semana Santa, nuestras proyecciones son bastante buenas, ¿verdad? Porque definitivamente han habido muchas reservaciones, no solo de afuera, sino que también de turismo interno. Bueno, el Bitcoin ha sido un, así como SurfCity ha sido nuestra estrategia ancla, el Bitcoin por supuesto nos ha elevado el ingreso de visitantes y de turistas en nuestro país y de gente que viene ya a tener estadía larga. También nos ha generado el aumento de ingreso de divisas que estamos teniendo diario de los turistas. Por promedio, un turista está gastando alrededor de $200 diarios. Eso nos ha aumentado, teníamos entre 113 y $150, ahora son $200 diarios. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.